tampoco hay que volverse luego con esto, ¿eh? Porque a veces parece que tienes que tenerlo perfecto. La planta tampoco. Bueno, el esqueje es importante que la humedad relativa sea alta, porque si no, aquello no se nos va a morir, lo tiene raíces. En crecimiento, 40 y 60, 75 y 65, bueno, vale, bien. Y luego en floración, pues ahora hay que bajar un poquito la humedad. Tampoco, ¿vale? En teoría, si la humedad te parece que es demasiado alta, pues el intercambio de gases queda limitado, la planta no va a poder absorber los nutrientes y eso va a sufrir que desarrolle enfermedades, que aparezcan hongos, etc. Y si la humedad es demasiado baja, pues puede que la planta se acabe secando en la transpiración. Sobre todo, si la humedad es demasiado baja y la temperatura es alta, la transpiración aumenta mucho y puede acabar secando nuestra planta. Así que, humedad, esa de ahí, 50, 40, entre 40 y 60 para crecimiento y un poquito más baja para la flor. Así que en cuanto a humedad, nuestro cultivo, tenemos que tener tres zonas. La zona de esquejes, con su invernadero, con 80%, la zona de crecimiento, 40-60, y la zona de floración, con humedad un poquito más baja. No le digo si por eso, por favor. El CO2, importante. Que es lo que la planta utiliza para la fotosíntesis. Y si no renovamos el aire del cultivo, no aportamos CO2, nos va a pasar en el cultivo, pues que va a haber durante las horas de luz una falta de CO2. ¿Vale? En la atmósfera ahí es de 50 partes por millón. Nosotros para renovar el cultivo, el aire del cultivo simplemente es pues, para agujeros, para la parte de abajo, y un extractor para que el aire entre y pues, el calor suba y el extractor lo expulse. ¿Vale? Por ejemplo, poniendo el ejemplo del cultivo este de antes de 250 vatios, de 90 centímetros, 25 centímetros y una altura de 1,40, eso da un volumen de menos de un metro cúbico, con lo cual, si queremos extraer todo ese volumen una vez por minuto, haría falta un extractor de poco más de 50 metros cúbicos por hora. Es un extractor, para entendernos, de los de cocina, cuarto de baño, pequeñito, de toda la vida. ¿Vale? De armario, con poner un extractor de esos para que el aire circule, es suficiente. Si no tenemos posibilidad de ventilación o son muy sibaritas, pues tenemos que saber que la planta de marihuana puede utilizar una cantidad de CO2 mucho mayor de la que hay en la atmósfera. La atmósfera hemos dicho que había 250 partes, pues la planta de marihuana, que son todas las plantas, pueden utilizar hasta 1.500 partes por millón. Es más, el ritmo de la fotosíntesis, este eje, depende de la cantidad de CO2 disponible y de la luz. Sí, porque si yo no ilumino, o si ilumino con poca luz, pero con luz adecuada, da igual la cantidad de CO2 que tenga, pues no va a haber mucha diferencia. Si en cambio, si ilumino la luz adecuada, ahí sí que hay diferencia entre 300 partes por millón. Vale, ese CO2 pues venden equipos, botellas de CO2 con unos reguladores para ir enriqueciendo el ambiente. Y el tercer parámetro del aire, pues el CO2 de la humedad, es la temperatura. La temperatura que influye muchísimo en todos los procesos biológicos. Aquí está representada la fotosíntesis y la temperatura. Se me olvidó decir que las plantas, al igual que hacen la fotosíntesis, las plantas también respiran. Respiran como nosotros, absorben oxígeno y expulsan CO2. ¿Vale? Y en la fotosíntesis al contrario, absorben CO2 y expulsan oxígeno. Fijaos que en la fotosíntesis absorben CO2 y expulsan oxígeno, se están creando con un átomo de carbono. Ese átomo de carbono es el que utiliza la planta para formar sus tejidos y crecer. Nosotros queremos que haga la fotosíntesis. Y cuando respira, es al contrario, absorbe oxígeno y libera CO2, está perdiendo un átomo de carbono. Nosotros no nos gusta que respire la planta. En el fondo, cuanto más respire, menos crece. Aquí vienen representados los dos fenómenos respecto a la temperatura. Este es el de la transpiración y este es el de la fotosíntesis. Pero la transpiración, por el sentido común, cuanto más calor haga, más transpira la planta. Hasta que llega un momento que no se puede seguir transpirando, sino que está muy bien de la vista. A partir de 55 más. Y
la fotosíntesis es esta otra gráfica. Veo que la fotosíntesis va aumentando, aumentando, hasta que llega a un máximo entre los 20 y los 35 grados, y luego a partir de ahí, si no hay CO2 extra, la fotosíntesis se reduce. Como hemos visto que la fotosíntesis gana carbono y la respiración lo pierde, lo que nos interesa es la diferencia entre esos dos ritmos, es decir, la diferencia entre esta altura, la altura de esta gráfica y la altura de esta gráfica. Es la parte sombreada. La mayor parte sombreada corresponde a esta parte de aquí, a una temperatura de entre 25, 28, 30, 25, 28, 24. Ahí es la parte donde la temperatura, donde la planta está absorbiendo más carbono, donde está creciendo más rápidamente. Si yo enriquezco el ambiente con CO2, en lugar de tener esta gráfica de aquí, paso a tener esta otra chepa. Fijaros la diferencia que habría en la asimilación de una. ¿Vale? De distintas maneras, como hemos visto, estos fenómenos no dependen de solo el parámetro de la cantidad de CO2, sino que también depende de la luz. Esta chepa que aparece aquí, esta de aquí, corresponde a una cierta iluminación. Si yo la iluminación no la tengo adecuada y la tengo muy baja de iluminación, con mucho CO2 que tenga, la cantidad de que asimila la planta se reduce. Así que, por resumir un poquillo, temperaturas, pues ni por debajo de 10-12 grados, ni por encima de 33 si la humedad es baja, o por encima de 38 si la humedad es alta. Y lo más importante, que se tiene mucho en cuenta a veces, es que también la planta necesita una diferencia de temperatura por el día y por la noche. No puede ser una temperatura uniforme, tiene que haber una diferencia de temperatura que debe ser un margen entre 5 o 7 grados centígrados, 27 por el día, 20 por la noche. Y luego también es importante, aunque nadie lo pide, la temperatura del suelo. En teoría no puede bajar por debajo de 15 grados porque entonces se dificulta la asimilación de nutrientes. ¿Pero tú mides la temperatura del suelo, José? No, ¿verdad? Lo digo porque a veces digo, joder, qué complicado. La mitad de las cosas no se miden. Hombre, si ves que el suelo es muy frío, pues, por ejemplo, ¿qué vas a hacer? Levantar. Lo puedes levantar el armario, le pones un corcho por debajo, arreglando, un poquillo. Sería creación de bancales, ¿no? Por ejemplo, elevarlo con bancales profundos. ¿En el exterior? Sí, supongo que sí. ¿Qué es lo que es? Bueno, esto de la humedad y la temperatura y todo eso, ¿cómo se controla? Pues realmente, ni más ni menos, con la estación. La estación, como hemos hecho, un circuito de aire, coja aire del exterior, entra por debajo, está fresquito, una lámpara se va a conectar. Tenemos los ventiladores para asegurarnos que ese aire se remueve bien, los estratifica y llega a todas las plantas, los traemos caliente por arriba y pasamos a la otra zona para afuera. Vale. ¿Esto que hace que la temperatura es muy alta? Pues habrá que poner los tractores más fuertes para que circule más el aire. ¿Que la humedad es muy alta? Pues lo mismo, los tractores fuertes. Es jugar con los extractores, más fuerte, más flojo, para conseguir las condiciones adecuadas. Y decíamos que, bueno, decimos, el bueno del cultivo interior es su discreción. Ni policía, ni ladrones, para poner exterior. Bueno, pues no, aquí vendría casi la única pega. Y es que cuando se echa ese aire al exterior, pues ese aire, en el momento de curación, lleva bastante oro. Entonces, uno tiene que tener cuidado, entre comillas, de dónde echa ese aire. Si vive al lado de un cuartel o tiene un vecino que se pone botella, pues se pueden utilizar filtros de carbono o aparatos o generadores de ozono para quitar el olor. Y si uno vive en una guardilla y lo va a echar para arriba, pues tiene que preocuparse de ese detalle. Bueno, el relevo. Sí, el relevo. Que yo tengo el polígono de 2 horas y no monta. Para continuar. Con la aplicación, pues quedaría un poco la parte de nutrientes, que sería la seminación de nutrientes y los medios de cultivo. Si estuviese en suelo, acá. Y básicamente todas las plantas necesitan tres elementos esenciales para sobrevivir. Uno son macronutrientes y micronutrientes. Básicamente el nitrógeno, fósforo y el potasio son lo que todas las plantas utilizan para la fotosíntesis y desarrollarse. Y aquí, pues, cuando la